pero si no queremos hacerlos de pie, vamos a hacer sentado. Entonces vamos a, de preferencia que sea en una silla que tenga respaldo. Yo voy a ocupar, por ejemplo, esta, ¿sí? Y me voy a sentar. Traten siempre de que haya algo atrás que la atore, que no se vaya a recorrer o que el piso no sea tan liso como para que se resbale la silla, ¿sí? Que esté firme. Muy bien. Entonces, vamos a empezar haciendo otra vez movimientos articulares o musculares, ¿sí? Empiezo cruzado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien. Ahora, este ejercicio es muy importante porque es la acción de caminar, pero sentado, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es colgar mis brazos laterales, adelantar el talón de un pie y atrasar la punta del otro. Aquí el talón, el pie que lleva el talón adelante es el brazo contrario que voy a levantar para que quede cruzado. ¿Sí? Ya les he explicado muchas veces el trabajo de los hemisferios. Entonces nos veríamos así. Y de aquí voy a cambiar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Recuerden que si esta posición no es la que tenemos, si vamos del mismo lado, el mismo brazo adelante y la misma pierna, estamos equivocados. Tiene que ser cruzado. Muy bien, entonces estamos con las piernas juntas y voy a levantar sobre punta de pies, a subir y bajar. Aquí es importante tomar en cuenta esto. Debe haber una línea entre mi rodilla y el pie. No pueden estar más adelante o más atrás para este tipo de ejercicios. Ahorita que hagamos otros, entonces lo adelantaremos, ¿sí? Pero mientras, para esto hay que tener los pies abajo de las rodillas. Nos podemos sujetar de los lados del asiento y empezamos a levantar punta de pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En esta misma posición voy a tratar de levantar mis puntas apoyando los talones. Bajo y subo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vean ahora, por favor, lo que voy a hacer con los pies. Voy a sacar primero puntas y luego talones. Puntas y talones. Y voy a regresar talones, puntas, talones, puntas, hasta que queden otra vez cerrados. ¿Sí? Puedo empezar con talones o puedo empezar con puntas. ¿Sí? Yo prefiero que sea empezar con puntas. Puntas, talones, puntas, talones, puntas y talones. Regreso, talones, puntas, talones, puntas, talones y se cerró. ¿Cuántas veces las que ustedes quieran hacer? Esto nos va a dar movilidad a los tobillos y a las piernas. Vamos a hacerlo una vez más. Por favor, empiezo entonces con puntas, talones y regreso, talones y puntas. Como les decía hace un momento, para este tipo de ejercicios tiene que tener esa posición. Para este otro sí adelantamos un poquito los talones a que quede, ya no queden en línea y voy a hacer como si estuviera en el coche manejando y apretando los pedales, ¿sí? Empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 y 20. ¿Cuántos puedo hacer? ¿Cuántos debo de hacer? Los que yo quiera hacer. Esto no es pesado, estamos en una posición cómoda, podemos hacer la cantidad que yo quiera. Ahora vamos a hacer con los pies juntos, 1, 2, todo lo que estamos haciendo es para darle movilidad a los tobillos y fortalecer piernas, que es la base de sustentación o la base donde nos vamos a poner de pie, ¿sí? Entonces subimos y bajamos, subimos y bajamos, seguimos, muy bien, y hasta ahí termino. Pongo mi espalda derecha, separo un poco las piernas, pongo mis manos sobre las rodillas y voy a flexionar y regresar. ¿Sí? No metan la cabeza, por favor. La cabeza tiene que estar al frente y bajar la espalda lo más derecha que se pueda. Si yo meto los pies abajo de la silla y quiero hacer este movimiento, lo que voy a hacer nada más es irme de cabeza. ¿Sí? Los pies tienen que estar adelante de las rodillas, las manos sobre las rodillas y bajo y regreso. Estamos trabajando la articulación de la espalda, arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y descanso. Muy bien. Vean, por favor, pego mis pies y separo mis rodillas. ¿Sí? No se trata ahorita de que hagan esto con los pies. Véanme, por favor. ¿Sí? No, solamente quiero que separen y regresen. Separen y regresen. ¿Cuánto? Lo que yo pueda hacer y donde no sienta ninguna molestia. Si abro de más y me empieza a molestar la ingle, ya estoy haciendo un esfuerzo innecesario, ¿sí? Solamente separo y regreso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos a empezar a hacer un poquito de fuerza ya con las piernas, pero vamos a hacerlo con movilidad, ¿sí? Entonces, la misma acción de caminar, pero ahora no vamos a hacer punta y talón, sino solamente voy a levantar la pierna contraria a mi brazo derecho en este caso, y luego el izquierdo, ¿sí? Y empiezo a contar, 1, 2, recuerden que si voy del mismo lado, la misma mano y el mismo pie, estoy haciéndolo equivocado, ¿sí? Tenemos que hacer que sea cruzado. ¿Cuántos debo de hacer? Los que yo pueda y considere que es lo que puedo hacer, ¿sí? Seguimos, 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 seguimos y descanso. Muy bien. Podríamos hacer también una variación que es esta, la acción de correr, ¿sí? Y hacemos lo mismo, contamos igual y que sea el patrón cruzado, ¿sí? Este es un patrón cruzado. Si lo hacemos del mismo lado, es un patrón como lateral, que no es lo que queremos, ¿sí? Entonces seguimos el patrón cruzado. Muy bien, seguimos, seguimos, seguimos y seguimos. Muy bien. Y seguimos haciendo un poquito de fuerza para fortalecer las piernas, que es lo que más nos interesa, los músculos grandes, que es lo que se trabaja ya para nosotros, ¿sí? Los grupos musculares. Entonces, voy a empezar del lado izquierdo. No necesariamente siempre se tiene que empezar de un solo lado, ¿sí? Vamos a variarle ahorita y vamos a empezar del lado izquierdo. Voy a tomarme de los laterales de la silla y voy a levantar mi pierna izquierda. ¿Cuánto debo de levantarla? Lo que yo pueda, siempre y cuando se separe del asiento. ¿Sí? Si no cabe mi dedo, es que tengo que subirlo más. Cuando entre mi dedo o cuando ya no sienta que está el asiento abajo, es ahí donde puedo hacer mi esfuerzo. ¿Sí? Empiezo a subir y bajar. 1,
Dos, para este ejercicio es necesario apretar el estómago, sumirlo, apretarlo y sumirlo siempre. 5, 6, 7, 8, 9. ¿A qué ritmo? Al conteo que ustedes puedan terminar sin que estén fatigadas. Muy bien, vamos del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descanso. Vean, por favor. Seguimos con el fortalecimiento de piernas. Esta es una variación del ejercicio, pero es algo que nos sirve muchísimo, ¿sí? Apretamos nuestro estómago, hay que recargarse atrás, que esté firme la silla, levanto pierna, extiendo completamente y que la punta vaya hacia el techo, no que la punta vaya hacia el frente. La punta tiene que apuntar o ir en dirección al techo. Bajo. ¿Sí? Y otra vez, vamos a hacerlo ahorita del mismo lado. Levanto, extiendo y regreso. Si yo extiendo bruscamente, estoy pateando y me voy a lastimar. No debe de ser pateado. 1, 2 y abajo. 1, 2 y abajo. 1, 2 y bajo. 1, 2 y abajo. 1, 2 y bajo. Vamos del otro lado y hacemos el mismo movimiento. 1, 2 y abajo. 1, 2 y bajo. 1, 2 y bajo. 1, 2 y bajo. 1, 2 y bajo. Último, 1, 2 y bajo. Muy bien. Si yo todavía me siento fuerte, que no me sienta muy cansado, voy a hacer este otro ejercicio que ya es un poquito de más esfuerzo, ¿sí? Entonces voy a levantar los dos y regresar los dos. ¿Cuánto? A que se metan lo más que se pueda bajo el asiento. Y de ahí los voy a levantar y los voy a regresar. No es patearlo, ¿sí? Ni tampoco es despegar la espalda del respaldo de la silla. ¿Sí? Entonces levanto despacito y regreso. Uno y regreso. Aprieto mi estómago. Dos, regreso. Tres, si puede no arrastrarse, es mucho mejor. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y descanso.